siguiente grabación, que es la grabación del final malo, no vais a ver a mi personaje porque, bueno, eso fue del día que salió justo la actualización del mapa número 12 y pude jugar solo un ratito y ese ratito yo me fui al final bueno y le dije a alguien que si podía irse al final malo y pasarme la grabación porque, bueno, yo en ese momento ya me tenía que ir y no podía jugar para ver ese final. Entonces pedí la grabación, me la pasaron y por eso puse esta. Así que bueno, gracias a los patrocinadores que estuvieron jugando ahí conmigo el día que salió el mapa número 12. Bueno, y ahora sí, ya os he enseñado el final bueno y el final malo. Y ahora, paso a paso, os voy a enseñar a conseguir el final verdadero. Y después, cuando me pase esto, pues lo traduciré al español. Bueno, con subtítulos. Lo que hay que hacer es ir a la ciudad y votar jugador más bot. Y pues nada, yo aquí jugué con amigos para que el jugador no estuviera matando. Y pues ya está, solo tienes que huir del elefante y de la abuela. Una vez que ya te estés pasando todo, si estás solo, bueno, puedes coger la foto en cualquier momento. Pero yo lo hice después porque tenía que pasarme el mapa. Bueno, tenemos que ir poniendo todo lo que hace falta y tal. Y pues nada, yo intenté buguear al elefante para hacerlo todo más fácil, ¿no? Ahí veis a la otra Piggy que me ayuda bailando. Bueno, entonces lo que había que hacer era abrir todo y tal, huir, porque si te matan no, pues no va. Y ya, cuando abras la puerta tienes que ir a por la foto que está en ese coche morado, como veis. Yo no la pude agarrar a la primera, entonces fui a buguear al elefante. Y bueno, ahora lo pongo un poco más lento para que veáis cómo fui a por la foto, ¿vale? Es que es difícil de agarrar, entonces recomiendo esa cámara. También me quité la llave inglesa porque dicen que se buguea si coges la foto con la llave inglesa. No lo tengo claro, pero bueno, por si acaso me la quité. Y ya con la foto, me puse la foto en la mano y escapé. Como veis, ahí lo tengo en la mano en la cinemática del final. Y bueno, ahora tenemos que botar el mapa número 12 y escapar. Todo normal, solo tenemos que escapar. Y cuando escapemos tenemos que irnos con Mr. P. Yo ahora mismo elegí jugador. Pero bueno, podéis elegir lo que queráis, me parece, no influye. Ya elegís lo que queráis, yo elegí jugador para que se quede, o sea, FK y que no, pues para hacerlo más fácil. Y bueno, yo me salí para, porque es que no quiero que me toque, porque entonces no sé si funciona lo que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, ahí solo tenemos que intentar pasarnos el mapa y ya. Todo fácil y todo correcto. A ver, la verdad, el mapa número 12 no es el que se me ha hecho más complicado. Así que bueno, pues se puede pasar solo o sola, lo que seáis, perfectamente. Y ya está. Solo hay que tener cuidado. A mí el mapa que más difícil se me hizo fue el hospital, ese sí que me costó. Pero el mapa 12 me costó solo el primer día hasta que me lo aprendí un poco. Y ya está, vale, ya tenía la dinamita, la puse y ahí ya tenía que hacer todo lo de pasar cosas de un mapa a otro y ya está. Pues lo normal. Y al final, bueno, no, cuando lo veáis, creía que estaba bugueado Mr. P, que no le podía dar la foto.
Pero sí, sí, se la puede dar al final. Vale, ahí ya se la di. Y ahora vais a ver el final verdadero.
Bueno, a mí me decepcionó un poco el final porque se esperaba mucho más, pero bueno. Es como cuando, por ejemplo, a mí se me hizo como cuando lees un libro que al principio la historia como que te la da con todos los detalles y tal, y luego al final parece que lo hacen como de carrerilla, como que quieren terminar ya y no dan todos los detalles y no dan toda la información que querías. Se me ha hecho un poco como eso, que a veces pasa, y pues no sé. No me ha gustado mucho el final, pero ya cada uno con su opinión. Dejadme la vuestra en los comentarios y ahora sí, adiós.